Buenas tardes. Tardes, buenos días. Buenos días, profe. Les digo, hoy es nuestra última clase del semestre. Sí, se me fue. Hoy se acaba nuestras sesiones, muchachos. Entonces, solamente alguien tiene alguna duda de algo. Alguien quiere repasar algún tema. Que dudo que quiera repasar, pero puede hacer. Alguien quiere ver videos, ¿qué quiere hacer? Si no, pues nada más les pedí tus calificaciones. Trolls 2, ¿qué es eso? Voy a proyectar Ladybug. A ver, prende un segundito.
Ok. Trolls, no creo, no sé. Y aparte en una hora no nos va a alcanzar. Sus calificaciones, una última vez. O sea, de verdad, esto ya es más protocolo, ya saben. Ya su tutor les explicó qué van a hacer mañana. ¿Casualidad? ¿Alguien les explicó qué van a hacer mañana? Se ha enterado que nos vamos a conectar en la hora de tutor y allá van a estar todos los maestros y allá van a decir las calificaciones finales. Efectivamente. Está en el PAP. Lo mandaron en el correo del. No sé si coordinación o preparatoria. Ah, mandaron correo, excelente. De todas Sí, allá lo maneras, mandaron. básicamente es se conectan a su tutor, el tutor le da revisión de todas sus materias y a menos que haya algo diferente con mi materia, pues obviamente se van a comunicar conmigo. Yo les voy a dejar un link de 9 a 10 y media, donde al menos que haya habido un problema con la calificación, no por puntos extra, que haya habido, si yo les dije aquí 80 y les puse allá 60, ahí hay un problema. Ah, bueno, pues ahí se comunican conmigo, me dicen, maestro, hubo un problema en la relación y yo me comunico con coordinación y se arregla. No es para puntos extra. Ahí sí, de plano se los digo, no es para puntos extra. Y pues ya yo les pongo el link de mi materia en allá y solamente quien tenga algún problema se conecta. Si no, pues felices vacaciones para ustedes. ¿Ok? Yo voy a estar pendiente, obviamente, de aquellos que. Bueno, exactamente lo dice Silvana, ¿no? Si de repente yo les digo 80 y aparece 100, pues no creo que haya, que sea un problema para ustedes, ¿no? O sea, sería pues algo tonto, ¿no? Pero puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Digo, a lo mejor si les digo 80 y les ponen 85, está bien, no pasa nada, ¿ok? Nada más que estén pendientes con eso. Y si no, pues de nuevo, terminamos hoy y pues a las 11:50 nos vamos y pues. Sería el final de esta historia, ¿no? No sé si les veo el próximo semestre, yo no sé qué pueda pasar a inicio de año. Entonces, como siempre, pues es bueno decirles, ¿no? Que todas las cosas pueden cambiar. Pero pues me gustaría volver a verles, me gustaría impartirles clase presencial, conocerles en persona, la verdad es algo que me gustaría. Y espero tener la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo de impartirles clase otra vez, ¿no? Pero ya de manera presencial. Me gustaría conocerles y pues no sé qué más decirles. Han sido un buen grupo. En general, han sido un muy buen grupo. Y sin más, pues vamos a esperar, si no hay duda, nada más les pido sus calificaciones porque es algo que tengo que hacer. Y pues hasta ahí. La verdad es que sí. No hay nada más. Ustedes un segundo, ¿ok? Y se lo voy a proyectar una última vez. Y pues por cualquier duda, estoy por acá.
A ver, chavos, vamos a acabar esto de una vez el semestre. Voy a pasar lista y con eso terminamos. Hey, Villanueva Patricio, bueno, más fácil, Manuel Emilio Góngora. Presidente Máximo, buen Silvana, día. buenos días. Silvana González, ¿no? Enrique Emanuel. Enrique Presente. Escalante, Escalante Hernández. ¿Sí? Está igual en Emanuel Arturo. 2, 3, 4. 2, 4, 5 y Margarita. Listo. Presente. Rezo no vino. No sé por qué, pero bueno, nos apareció. No, no, no. Les iba a comentar, muchachos, pues gracias por todo. Ha sido un buen semestre. Les agradezco su atención, su participación. Y estoy muy, bueno, muy buen grupo. Estoy muy feliz con ustedes. Espero verles pronto. Y no debe haber ningún problema en su calificación, así que dudo mucho que nos veamos mañana, a menos que sea estrictamente necesario. Aún así, cualquier cosa, estén pendientes de que el link va a estar en nuestro apartado por si acaso. ¿Ok? Gracias por todo y espero verles el próximo año. Cuídense mucho, muchachos. Un gusto tenerlos de alumnos. Nos vemos, profe.